Uno tiene que denunciar hechos vinculados a personas porque los organismos de por sí no tienen responsabilidad penal. Sí quienes dirigieron el ente en los últimos 15 años y abarca tres presidencias, la del señor Cetelich, la de la señora María del Carmen Melo y la del señor Wilfredo Rodríguez en uno de los casos notorios que deriva de un informe de JUTEP, de una institución, bueno, que vincula a una funcionaria que podía, en ese caso, cobrar dos salarios, básicamente con privilegios motivados en una vinculación política en origen con el señor Cetelich.